Muchas gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo preparar unos calabacines rellenos súper deliciosos. Una opción 100% vegetal y saludable para almorzar. También te voy a enseñar cómo hacer unos pancitos sin gluten para acompañar este plato súper delicioso. No te pierdas esta receta porque está buenísima. Contame desde qué ciudad estás mirando el video. Para comenzar con la receta vamos a usar media zanahoria y la vamos a rallar en la parte más finita del rallador. También vamos a usar medio pimiento rojo y lo vamos a picar bien chiquitito. Puedes usar pimiento rojo, pimiento verde y vamos a picar media cebolla. Media cebolla o puedes usar puerro o cebolla de verdeo y vamos a reservar. Ahora vamos a preparar los calabacines. Voy a usar 3 calabacines porque estoy calculando 1 por persona. Como somos 3 personas voy a usar 3. Le voy a retirar los bordes. ¿Y sabías que el calabacín se come crudo? Contame en los comentarios si sabías esto. Se puede usar el calabacín para hacer ensalada. Lo puedes rallar y mezclar con los otros vegetales. Vamos a huecar los calabacines de esta forma. Con la ayuda de una cucharita vamos a ir retirando la parte del centro. Y lo importante es mantener los bordes para que el relleno no se nos salga. Vamos a armar como si fueran canoas de calabacín. Esto es muy sencillo, un poquito de paciencia y vas a ver qué fácil que es. Vamos a hacer el mismo procedimiento con las 6 partes y vamos a reservar. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto que nos quedó? Lo vamos a guardar porque te voy a enseñar cómo aprovecharlo. Y vamos a colocar un poco de aceite de oliva extra virgen en una bandeja y vamos a colocar los calabacines en esta bandeja. Mirá qué lindos que quedaron. Parecen 6 canoas de calabacín. Vamos a reservar y vamos a seguir con el relleno. Para el relleno vamos a calentar la sartén y un poco de aceite de oliva extra virgen. Una vez que se calentó, vamos a agregar la cebolla y el pimiento rojo que habíamos picado. Vamos a colocarlos y una vez que estén blanditos, más o menos unos minutos, 5 minutos o un poquito menos, vamos a colocar una hoja de laurel, un poco de orégano, sal, pimienta y vamos a agregar la zanahoria rallada, que es media zanahoria rallada. Vamos a agregar un poquito de pimentón dulce o paprika dulce y vamos a mezclar para que se integren bien los sabores. Si te está gustando la receta, compartila y si no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas. También podés apoyar el canal haciéndote miembro. Y ahora vamos a agregar media taza de lentejas cocidas. Y tenemos casi listo el relleno. Mezclamos un poquito y sumamos un tomate picado, un tomate natural. Lo picamos chiquitito y lo vamos a agregar junto con 1/4 de taza de agua. Y vamos a dejar por 5 minutos a fuego bajito que los sabores se integren. Ya tenemos listo el relleno de los calabacines. Miren qué fácil que es este relleno. Vamos a seguir con la salsa bechamel, una salsa bechamel sin harinas y sin féculas. ¿Cómo es sin harinas y sin féculas? Te cuento. Media taza de mandioca o yuca cocida y 2 tazas de agua. Las pones en la licuadora y listo, empezás a cocinar. Si no tenés yuca, no te preocupes, podés usar papa. Media taza de papa cocida y 2 tazas de agua. Las licuás y las pones a cocinar.
Agregamos pimienta blanca, nuez moscada, sal a gusto y listo, tenemos la salsa bechamel. Cocinamos más o menos por 10 minutitos hasta que hierva. Vamos a rellenar los calabacines con nuestro relleno. Los calabacines están crudos, todavía no los vamos a cocinar. Vamos a colocar el relleno primero y podés usar cualquier otro relleno, el que a vos te guste. Podés usar, si lo preferís, maíz amarillo en vez de lentejas. Podés usar berenjena en lugar de lentejas y hacer la misma base del relleno colocando otro ingrediente. Vamos a colocar ahora la salsa bechamel, que le va a dar ese toque cremoso que nos hace falta en esta receta. Y estamos ya precalentando el horno a 180 grados. ¿Y cuánto tiempo voy a cocinar? Aproximadamente vamos a cocinar 20 minutos. ¿Por qué? El relleno ya está cocido, la salsa bechamel está cocida. Bueno, ahora mientras cocinamos el calabacín te voy a enseñar cómo hacer unos pancitos deliciosos para acompañar este plato. Para hacer los pancitos vamos a usar lo que nos quedó del calabacín. Lo vamos a aprovechar. Con un cuchillo vamos a cortar bien chiquitito, vamos a picar bien todo este calabacín, lo vamos a picar bien chiquitito. Así, de esta forma, una vez que lo picamos, lo vamos a colocar en un recipiente. Y para darle un poco de sabor a este pancito, vamos a agregar media cebolla picadita. Puede ser cebolla, cebolla de verdeo, puerro, puede ser ajo. Y también vamos a picar un poquito de perejil. Yo tengo perejil, pero si tenés cilantro, podés usar cilantro, albahaca, lo que prefieras, lo que tengas en tu cocina. Y vamos a agregar orégano, pimienta, sal a gusto. Vamos a mezclar bien y vamos a agregar una taza de harina de garbanzo y media taza de agua. Vamos a mezclar muy bien. Y este pancito no lleva levadura, no hace falta colocar levadura. Vamos a, importante, a calentar una bandeja de horno. La calentamos con un poco de aceite en el horno y una vez que la bandeja está caliente, vamos a agregar la preparación. La bandeja tiene que estar caliente. Agregamos la preparación de esta forma y la llevamos al horno. Sacamos el calabacín que ya está listo y ponemos el pancito. Y ahora les cuento lo que le vamos a agregar por arriba a los calabacines. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva extra virgen, un poquito de perejil fresco y el pancito también ya está listo. Miren qué lindo que se ve y no se imaginan lo rico que es este pancito. Prueben esta receta porque les va a encantar. Miren lo que es este pancito, es ideal para acompañar este plato. Cuando preparen este plato delicioso con este pancito, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó. Muchas gracias por asistir al video y nos vemos en la próxima receta.